con todo el mundo disfrutando en el Teatro Quintero. Qué buena oportunidad para hacer la película, ¿no? Y para completarla así, ¿verdad, Pepe? Por supuesto, porque como hablábamos al principio, ella no solamente era una magnífica actriz, sino que incluso musicalmente tenía muchos recursos. Paco te podrá comentar un poco cómo fue la génesis del homenaje y sobre todo porque fue a raíz del interés internacional a través de la página web que tiene Amy de buscar temas relacionados con... Fue muy conocida, en su tiempo hizo películas, la hemos comentado, 37 en total. Muchas de ellas, éxito importantísimo del cine español, la hemos visto con José Sacristán, con Arturo Fernández, además tocaba todos los géneros. Sí. Sí, ella hizo un cine tenía dos vertientes, el cine costumbrista y luego el cine más de terror que hizo ya con Jesús Franco, que fue como un salto en su carrera. Y en esa parte del cine español, pues hizo películas, bueno, La familia y uno más, Currito de la Cruz, Canción de cuna, muchas películas en las que ella, bueno, empieza como teniendo papeles secundarios y luego termina como protagonista. Su primer papel protagonista es en Canción de cuna, que se lo busca Enrique Herrero, el papel. Y luego el primerísimo papel que hace en La bella Mimí, que ella hace de bailarina, porque realmente Soledad nunca tuvo formación artística de ningún tipo. Lo único que hizo fue aprender a bailar. Eso sí, le puso la madre, la puso en una academia a bailar flamenco. Allí empezó a bailar flamenco y con 8 años ya debutó en las galas juveniles, empezó a bailar flamenco y su primer papel fue de bailarina en esa película, La bella Mimí, que era de José María Elorrieta, de 1960. Y en 1960 es cuando hace también con Jesús Franco La reina del Tabarín. Y ahí es donde se conocen por primera vez. Y Jesús es en Sevilla, además, ¿no? Me parece, ¿no? Creo que sí. Y en esa película se conocen y ella tiene un papel secundario, sin importancia. Lo que pasa es que ese primer encuentro... Le echó el ojo ahí. Claro, le echó el ojo. Y 10 años después se acordaría de ella. El mejor fichaje de su vida, ¿no? Efectivamente. También dices 37 películas, pero claro, es que con Jeff Franco hizo 7 en 10 meses, ¿no? Claro. Desde que hace Conde Drácula, que lo grabaría en el 69, son 10 meses hasta la muerte de ella, dos la rueda a la vez, creo, Vampiros Lesbos y Chiquil en Éxtasis están rodadas las dos a la vez. Luego hay dos, que por supuesto las típicas secuencias de relleno, de tenía ya rodada una y dice, le voy a rodar 3 secuencias con Soledad y esto ya va para arriba. ¿Y dónde habría llegado, además? Porque cuando se murió, una de las cosas que se revela en el documental, claro, es que tenía firmado un contrato para hacer 14 películas. Claro, un poco dentro de lo que es el documental, como habéis visto, la parte cruel de la historia es que ella muere en un accidente el día antes de firmar el contrato, o creo que tenía ya firmado el contrato. Sí, no, estaba lo iba a firmar. Empezando a firmar con un gran productor de Hollywood para, bueno, pues para seguir con su carrera internacional. Y es un poco también un poco el misterio de ¿qué había pasado del con documental, ella, ¿no? De qué hubiese pasado con ella y también la trágica muerte que tiene en unas circunstancias que bueno, pues que si lo habéis intuido ahí, pues hay un poco de... Como chica de moda tuvo también que pasar, digamos, los peajes naturales de la época, ¿no? Noviazgos, romances inventados o no, sí, la hemos visto ahí relacionada con Rafael, con el cordobés, ¿no? ¿No le faltaron pretendientes? No, según decía, vamos, en el documental incluso lo cuenta, ¿no? Arturo Fernández, que, por ejemplo, en Currito de la Cruz, Paco Rabal se enamoró de ella, ¿no? Y, o sea, todo el mundo, él decía que era una chica tan... era una chica como muy modosita, pero a la vez encantadora y todo el mundo se enamoraba de ella. Y bueno, ella quería triunfar, era muy ambiciosa y tenía amigos que empezaban también a despuntar, como Rafael o como el cordobés. Y bueno, en la prensa pues los relacionaban, ¿no? Sí, y decían que eran pareja y ellos aprovecharon eso, porque ellos querían triunfar. Yo creo que es el principio de todos los programas del corazón. Claro. Porque eran romances, no sé, inventados. Sí, o se empezaba a aprovechar la fama de uno y de otro para posicionarse. Pero vamos, yo me hubiese enamorado de Soledad. ¿Con Jesús Franco sí que tuvo una relación estable? ¿O fue solamente de director-actriz? Director-actriz, yo creo que es director-actriz. Es una relación más bien edípica, si acaso. Sí, sí, sí.
o platónicas. De alguna manera, por ejemplo, Carlos Aguilar habla, tiene un capítulo dedicado a Soledad en su libro y habla mucho de cómo Soledad, solo en esos solo 10 meses, se convirtió como en una representación de la feminidad y de la sexualidad que más la atraía a Jeff Franco. Después, cuando ella se murió, encontró algunas actrices, al principio utilizó algunas actrices también muy parecidas de físico y demás, quizás buscando esa energía, ese algo que ya tenía, y ya, pero hasta que ya empezó luego con Lina Romay esa carrera de tantísimos años. Donde se ve la mano de Jesús Franco es en el nombre que le pone, uno de los seudónimos con sí. los que trabaja, por eso de ponerle Susan Corda, que hombre, los que hemos sido ya mayores y hemos estado en colegio de cura, arriba los corazones, ¿no? Lo más grande, tenía esa doble intencionalidad, ¿verdad? Claro, bueno, realmente le pone ese nombre porque para evitar un poco la censura todavía hacía de la suya, y claro, en Andalucía, el hecho de que esa niña tan modosita, porque él le cambia la imagen a Soledad, Soledad es una actriz y una chica muy modosita, una niña muy tímida, y él la convierte en una bomba sensual, en sus películas la convierte en una heroína erótica totalmente, entonces claro, le cambia el nombre también para evitar un poco... bueno, las críticas en Andalucía, en su tierra, que nadie lo iba a entender, que esa chica se destapara, ¿no? Realmente su familia nunca lo termina de entender, la madre. Eso quería preguntar. En la secuencia, no lo encaja bien. En la secuencia de que está Carmen en la peluquería, es donde vemos realmente a estas alturas el contraste tan grande de una chica de Sevilla, del Tardón, que actriz, que empieza a trabajar con grandes intérpretes, actores, que tiene romances, o supuestamente o no, con gente que está empezando. Y cómo encajan que de repente pueda hacer una escena erótica en otra... Lesbianismo, además, bueno, que estaba prohibido. Claro. Por eso te digo, entonces, para su familia, ese contraste, que es también un poco lo que nosotros queremos resaltar, ¿no? Porque en el fondo nosotros buscamos tres personajes. Soledad Rendón, que es ella, Soledad Miranda, que es el nombre artístico en las películas de la época, y Susan Cordán, que es el gran boom que nos mueve. ¿Hubo doble versiones en su trabajo para el mercado extranjero, supongo? Bueno, lo que sí sabemos es que Jesús Franco tenía que hacer dos versiones para evitar la censura. Muchas veces tenía que rodar fuera de España y hacer dos versiones de la misma película. Sí, lo que abundaba él. Eso era así. Bueno, y ella tuvo que cambiar el nombre. Y Jesús Franco haría dos, tres y cuatro versiones, que hiciera falta. Claro. Como si tenía, le cambiaba el nombre y le añadía cuatro planos. Y lo vendía a un país perdido. Rodaba rápido, ¿eh? Uy, pero rápido. No tenía esos prejuicios morales. Imagínate con los presupuestos que se movían y cómo se hacía el cine entonces. Y yo creo que ella le era muy rentable, desde luego. Habéis tirado para hacer el documental de gente que la conoce bien, Carlos Aguilar, por ejemplo, y provocáis un encuentro entre Ami y Carlos, ¿no? Y ahí, a partir de ahí se inicia un viaje, ¿no? Un viaje para ver los últimos días, ¿no? En realidad, de la actriz. Es la búsqueda de ella, búsqueda. Y incluido la búsqueda de su hijo. Es un, claro, ella muere con un hijo que tiene dos años en ese momento, que no pudimos conseguir, él vive en Francia, no pudimos conseguir tenerle en la peli porque yo creo que todavía tiene heridas abiertas con este tema y con cómo acabó ella, porque es que ella... acaba como acaba y acaba en una tumba sin nombre, ¿no? Era lo que te decía. ¿Qué serie B, quién sabe más, tú o Carlos? ¿Paco? Carlos es el hombre que ha hecho las enciclopedias con las que hemos criado todos de chico cuando no existía Internet. Porque ahora ya puedes buscar y estás más accesible, pero en aquellos tiempos tú tenías que buscar alguna película desconocida, de hecho se las ha visto todas, muy probablemente, porque en su enciclopedia, en su diccionario de cine, opina de todas, además no se corta. ¿Emi era la primera vez que venía a España? Sí. Y también por consecuencia a Portugal, también su primera estancia allí. Y me imagino que para ella todo sería una cosa súper emotiva, ¿no? Porque eso casi se desborda en la película, ¿no? Sí, Emi es un personaje muy... curioso, es un personaje bastante extraño, una chica solitaria,
Vive bastante sola, vamos, viene, como se ve en el documental, vive con dos perros y dos gatos. Sí. Y pues, es pianista también y logopeda. Y, actriz. Actriz de películas de serie B y ella está obsesionada realmente con, la, con el recuerdo. Entonces de Soledad no se Miranda. Le puede reducir al término de friki, por supuesto. No, porque es más allá de eso, es claro. Como una pasión que la mueve. Ella piensa que su misión en la vida es conseguir que Soledad Miranda sea mundialmente famosa, algo que el destino pues, le arrebató, ¿no? Porque murió muy joven. Y bueno, la contactamos, fue de las primeras personas que contactamos para hacer el documental. Ellos y ella y la familia. Y ella, para ella era su primera vez en España. Claro, fue un viaje muy emotivo. Para ella, venir a España a rendirle un homenaje a Soledad Miranda, pues imagínate, la emoción, está, vamos, se ve en la película, en cada momento está emocionada, ¿no? Soledad Rendón, Soledad Miranda, era una estrella aquí, que acaparaba portadas, ya lo hemos visto, pero también en Portugal. También hizo películas. A mí, yo no conocía la película esta del rock and roll de Portugal en blanco y negro que traéis a cuento, tan estupenda, con los gatos negros. Siempre hay unos gatos, un grupo que se llama Los Gatos, en la historia del rock and roll, lo hubo en España y también hemos visto que en Portugal. Sí, sí, sí. En ese grupo está, bueno, en esa película está Víctor Gómez, que además aparece en el documental. Y este actor cantante también como se enamoró de ella. Y sí, lo dice. Lo confiesa y dice que bueno, nunca se atrevió a decírselo, ¿no? Y en Portugal también tiene mucha importancia para Soledad porque allí conoce a su marido, a José Manuel Concepción Simoao. Con él rueda un pequeño cortometraje que se llama Un día en Lisboa. Y allí se conocen por primera vez. Ese documental era como un documental sobre turismo de Lisboa, ¿no? Y se conocen y aquello fue un flechazo, ¿no? Vive una historia muy apasionada y bueno, ya se queda embarazada de Tony. Él era piloto de carreras, un chico bien, de familia bien, un chico atractivo, un chico triunfador. Y ella queda, bueno, pues nubilada. Entonces intentaron casarse, pero él estaba divorciado y los papeles todavía no los tenía regularizados, con lo cual no pueden casarse. Pero bueno, eso para la familia tampoco sentó muy bien. El caso que se enamoran y bueno, él era piloto de carrera y decide dejar la competición y empieza a trabajar para la casa Cinca. Pero que rompía corazones a pesar de estar casada. Sí, sí, sí. Usted está viendo en esta película, por ejemplo. Sí, sí. Yo no sé si esta película, esta que estamos viendo imágenes ahora, es una película importante en la filmografía Yeye de Portugal. No sé. Ese terreno no lo controla tanto. No sé, pero Víctor Gómez quizás... En su época sería un elemento comparable a, no sé si... A un Bruno Lomas, por ejemplo, Bruno ¿no? Lomas claro. O ya Rafael, pero bueno, podría ser, ¿no? Porque también era actor. El documental al que te estás refiriendo se llama Un día en Lisboa, me parece, Lisboa. ¿No? Y es curioso porque también lo habéis utilizado y qué bien, yo no lo conocía. Y te da detalles de la relación que tenía tan intensa con ese corredor de Fórmula 1. El accidente tuvo que ser una fatalidad... Un despiste o algo, ¿no? No sé si se investigó. Claro, ellos estaban de vacaciones en Lisboa y, bueno, él era un piloto de carreras, con lo cual controlaba, o sea, se supone que controla perfectamente el automóvil, no tendría ningún problema al conducir. ¿Qué pudo ser? Podría ser un despiste, podría ser cualquier cosa. El caso es que, bueno, chocaron, iban en un Cinca y chocaron con un pequeño camión y, bueno, a él no le tuvo heridas leves y ella se fracturó el cráneo, vamos. Y entró, o sea, quedó en coma y entró en coma en el hospital y nunca se despertó. Hay un poco de leyenda también en todo porque... Sí. ¿Cómo un piloto tan experimentado claro, esas son las preguntas que surgen. En el sitio por donde pasa continuamente. Donde ha corrido rally... Donde su chica, digamos, al día siguiente va a firmar el contrato más importante de su vida y quizás se tenga que ir a Estados Unidos a trabajar. Celos, no celos, no sé, es un poco también... O sea, que también el misterio rodea el accidente. Yo pienso que a Soledad le rodea el misterio y sobrevuela, y así hemos querido Paco y yo. Y Emi en ese viaje lo se da cuenta de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y además se emociona en cada sitio y parece que lo vive, porque yo creo que ella sabe tanto más de Soledad, que yo creo que es la reencarnación de Soledad, de alguna manera menos agraciada, pero desde luego... Soledad en esa época vivía, entiendo, en Portugal, ¿no? ¿O estaba a mitad de camino a caballo entre Sevilla y Madrid? Estaba a mitad de camino. Porque, por ejemplo, en el momento del accidente están de vacaciones en Lisboa. Entonces, lo que sí es verdad que... Porque, claro, mucha gente pregunta por qué está enterrada en Lisboa.
¿no? Si es una ¿El Hipo o Nestoril? Porque eso no queda... Bueno, en Nestoril, ¿no? Sí, ¿por qué está enterrada allí? Pues claro, pues realmente el deseo de la familia... Ella estaba tan enamorada del marido que la familia finalmente dijo que sí, que no le importaba que quedara allí, ¿no? El cuerpo de ella. Pero era por eso, por esa historia tan apasionada que había vivido. Y la familia, no sé si terminó de entender aquella historia, pero sí que la respetó. Y como el deseo del marido es que quedara allí, pues ahí está. Llegamos aquí, en este punto de nuestra tertulia y del repaso al documental, a uno de los momentos más desconcertantes. ¿Por qué la lápida está sin nombre, siendo una leyenda ella? ¿Por qué ocurre eso, Paco? No sé si tú lo sabes, si lo sabe Mar. ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. Pepe. Yo creo que es, lo ha dicho Mar, yo creo que para la familia todos estos sucesos, desde el descubrimiento, yo me imagino, nosotros hemos estado hablando con Carmen, con la familia y tal, y son una gente maravillosa, pero yo ese choque en ese momento de que salgas en una revista con un actor, pero que se te vea en una escena erótica en otro lado en estos momentos, yo creo que eso descoloca a una familia humilde y una familia que la tiene idolatrada para el cine convencional y no entiende lo otro. Quizás han respetado, como dice Mar, el que se le entierre así, pero que se corra un velo sobre ella y que no se hable más. No sé. Pero siempre fue así, siempre estuvo misterioso. Sin nombre esa lápida. Siempre ha estado sin nombre. Bueno, Se entierra sin nombre. Sí. Se entierra. Se piensa que en aquellos tiempos, además, un personaje así, con esa carrera justamente, como dices, tan expuesta, y eso es que tenía que ser un choque para la familia tremendo. Yo me lo imagino en alguien famoso... Al contrario, pero si las lápidas de los famosos lo que es que se convierten en sitios de peregrinación. Pero a lo mejor no sé, es que pero, hablar de sin la familia... Claro, claro, es complicado. Pero sí que es verdad, como hablábamos al principio, si tú le preguntas a alguien en Sevilla quién es Soledad Miranda, nadie sabe decírtelo. Quizás si le preguntas por Susan Corda, sí que sepan decirte algo. Pero si tú preguntas por Soledad Miranda o Soledad Rendón, nadie sabe quién es. Y además, en el fondo, por ejemplo, las películas hizo con Jeff Franco no se vieron tampoco en ese momento. Irían ¿tampoco? Llegando poco a poco. Se habría visto una, la primera he grabado, pero hasta el 74... No se verían. Que sale creo que una eclipsa a la otra. La familia fue fácil en localizar. Y además, la relación con ellos ha sido siempre fantástica. Carmen me ayuda muchísimo para hacer el guión y en ningún momento puso ninguna pega para nada. Ella es una persona muy abierta, una persona con una mentalidad moderna, que además es capaz de reconocer eso, pues bueno, que la madre, como la madre, para la madre sí fue un choque. Claro. Ver a su hija destaparse en las películas, eso lo reconoce ella muy bien. Pero por ella, el resto de los hermanos, bueno, no hay gran problema. En la película participan tres de ella, las hermanas. Y ella en muchos momentos ayuda muchísimo a la familia. Es decir, que ella ha ayudado a Carmen, a todas, desde su posición de actriz reconocida y me imagino que económicamente bien posicionada, ha ayudado siempre a la familia y ha querido estar hasta esa ruptura que hay, por lo menos familiar, cuando descubren que ella tiene otras inquietudes artísticas y que está haciendo otro tipo de cine. Pepe, Mar, te lo pregunto también a ti y, por supuesto, a Paco, en todas estas iniciativas de recuperar la historia, la gran aportación artística de Soledad Miranda, ha sido fundamental también el codirector de la película, por supuesto, Paco Millán, ¿no? Por supuesto, yo desde luego es la primera obra que firmo como codirector porque me queda mucho por aprender. He tenido un magnífico compañero de viaje. Esto ha sido, bueno, para mí es como un hermano y desde luego yo he aprendido de él y él aprende. Yo también de vez en cuando estoy un poco loco, pero... Yo estoy muy contento de que Paco Millán esté dentro de este proyecto porque le tengo mucho aprecio a Paco. Él fue además uno de los primeros que pasó por este plató en la primera temporada de Una de Cine y ahora es verdad que no está con nosotros materialmente en Andalucía, pero tenemos la suerte de usar la tecnología para que nos acompañe esta noche. Así que, Paco Millán, bienvenido a este programa también. Hola, no voy a poder acompañaros esta noche en el plató porque ahora vivo en Nueva York, concretamente en el Bronx. Y es el Bronx a Nueva York lo que sería el Tardón a Sevilla. Y en el Tardón creció Soledad Miranda. Y en el Tardón y en el Bronx hay genios, gente irrepetible como nuestra heroína, que en su corta vida
desgraciadamente grabó más de 30 películas y lo hizo incluso en más de 6 idiomas gracias a su talento natural y a su capacidad camaleónica, algo mágico que solo unas pocas personas tienen. La verdad, hemos disfrutado muchísimo con el rodaje de este documental, que yo lo titularía un documental de vampiros y peinetas, porque realmente ella estuvo en los dos lados. Y si no, pues Vampiros Lesbo o Currito de la Cruz puede sintetizar mucho el concepto que os estoy contando esta noche. Mandar un fuertísimo abrazo a Manolo Bellido, que siempre ha defendido a ultranza nuestro cine y que me encanta su programa, me encantaría estar con él allí. Y un saludo muy importante para, y la gratitud que tengo para Pepe Flores por haber compartido conmigo esta historia. También un beso para la bellísima Mar Merino, que fue la descubridora de esta historia y la que ha hecho el guión. Y también para Paco Campano, que es amigo de los vampiros. Yo me quedo aquí, en el Bronx, buscando nuevos superhéroes de barrio. ¿Qué mérito tiene además decirnos todo esto y andando por el Bronx, ¿no? Bueno, es Paco, es el superhéroe es él. Él es el superhéroe que se hace a sí mismo. Yo tengo que reconocerle y agradecerle que me haya acompañado en esto, porque para mí ha sido el complemento. Él promovió, junto contigo, creo, ¿no?, el homenaje, sí, en cierto sí, modo, en el Teatro Quintero. De eso sí que nos puedes contar detalles, sí, ¿verdad? Claro. Yo entré en el proyecto justamente por Paco. Llevo años también organizando en Sevilla maratones de cine, de serie B y demás, los últimos 5 años dentro del Festival de Cine de Sevilla. Y justamente comentó que si podíamos montar este homenaje y queríamos hacer algo muy especial, pusimos, ¿qué fue? El Conde Drácula y Vampiros Lesbos, proyectamos esas dos películas, un coloquio que también nos acompañó Jack Taylor, aparte de Carlos Aguilar, y tuvimos hasta intervención sorpresa, bueno, nosotros sabíamos, la familia no, cantaron una de las coplas que cantaba ella en una... ¿En qué película era? Currito de la Cruz. Y aparte ya intentamos también hacerle un homenaje a la parte musical con pájaros, los del Chapiro y nosotros también. Pero antes de llegar a la parte musical, quiero decir que tú eres el que hace de Jazz Franco, ¿no? Sí, sí. Que te hemos visto ahí precisamente. Sí, pues sí, que eres parecido, también. ¿Eh? Bueno, eso no sé si debería tomarlo como un halago. Paco se mimetiza completamente en todo. Al final siempre, si se hace un evento así, ya hay que un poco de humor también viene muy bien, siempre para colocar las cosas en su sitio. Vino Emi, ¿no? También participó, sí. ¿Cómo no? Emi, de hecho, al final también dio quiso leer un texto al final. Fue un día bastante completo. Interminable, recuerdo. Interminable. Porque no, ella... O sea, interminable fue, y gozoso. Gozoso, pero que te quiere decir que sabes que tenemos que medir tiempos en esta profesión y era interminable. Y vamos ahora con la música. ¿De la música te encargaste tú también, Paco, o no? Bueno, sí, con Paco Prieto, que no nos acompaña hoy, pero él es parte fundamental de esto también. Y sí, organizamos con Pájaro... Del Chapiro, como decía, incluso mi grupo, Sui Generis From America, intentamos hacer versiones tanto de algunos temas de Soledad como de algunos de los temas que se le han dedicado a lo largo de estas últimas décadas a su persona, porque desde luego sí que se ha convertido fuera, como bien decía ya antes, en una figura mítica también, a lo mejor unido, trabajar con Jeff Franco, que fuera siempre ha sido visto de otra manera, también aquí en España con la censura y demás, ha estado más perdido. Pero es unido también, como decimos, a la muerte además, que le da una mística especial, a un final que podría haber sido, que podría no haber sido. Va unido también, la muerte tiene algo que ver, esa muerte misteriosa en que yo creo que es una actriz con fuerza que no necesita algo así para convertirse, para inmortalizarse, pero que es normal. Y desde luego además, luego tiene dos EPs que son fantásticos. El primero es más yeye, pero el segundo tiene algunos temas incluso oscuros, así áridos, como El color del amor. O La verdad, son temas, es una orquesta así muy chula. Además, ella tiene una voz muy curiosa porque, aunque tenga esa cara modosita y demás, tiene un vozarrón así de una voz muy, muy, muy opaca. Hombre, y sobre todo, uno de los hallazgos del homenaje fue poner su imagen, las películas proyectadas mientras ocurrían las cosas, ¿no? Y qué bueno poner esa identificación entre
Amy y ella. Claro, porque... imitando los gestos. Claro, porque Amy realmente se considera el alter ego de Soledad Miranda. Ella piensa que es el alter ego. Entonces, bueno, un poco Paco Millán y claro. Pepe lo vieron claro. O sea, yo cuando estábamos viendo cómo se desarrollaba todo y cómo tratar el personaje de Amy, Paco tuvo la brillante idea, que yo al principio era incluso pudoroso porque me parecía... que ella se lo podía tomar a mal, y todo lo contrario, descubrimos que es que ella disfrutaba haciendo de Susan Cordano, Soledad Miranda, porque ella es ese personaje. Casi me recordaba a Gloria Swanson, ¿no? Cuando en sí. Sunset Boulevard se ve a sí misma, ¿no? Tenía un punto... Mi hermano Paco... De locura, ¿no? También, ¿no? Un pobre. Sí, experimental, así está chulo. Uh-huh. Me ha gustado mucho. Lo pasaste muy bien ese día en el estreno. Bueno, ese fue el momento en que se homenajea a... Uh-huh. Luego pasó, tú utilizaste todo ese material para el documental, pero en el Teatro Quintero, en ese homenaje, en ese estreno. El estreno oficial fue en el Festival de Sitges. Sí. Pero esa tarde se ve que lo pasaste bien, ¿no? Sí, sí, no, en el homenaje que preparó Paco en el Teatro Quintero disfrutamos todos. Bueno, pero nada, empezamos a las 6 de la tarde, y terminamos casi a la 1. Claro, es que era una... Eso, él es experto en hacer maratones palomiteros, en ese momento no era palomitero. Yo siempre digo, ¿una película para qué? ¿Una peli? ¿Vemos dos? Claro, ya que pagar la entrada, tienes derecho a... ¿no? Como la... ¿Y Vampiros Lesbos está bien? ¿Sigue estando bien? Sí, yo creo que es una película muy extraña, conecta mucho con una que había hecho antes, por ejemplo, Venus en Far. Y todas estas, tiene ese estilo, es un poco como de arte y ensayo, extrañamente. Yo nunca he sido muy de Jeff Franco, pero la verdad que de joven, pero ahora te encuentras con algunas pelis que dice que las formas son muy rompedoras, si lo piensas bien. Y Vampiros Lesbos tiene ahí un rollo, es como una pesadilla sexual. No, da igual el sentido, está ese personaje que siempre tenía Jeff Franco, ese Dr. Orlov, ella es la hija, pero también es una vampira, es la descendiente del conde Drácula. Pepe, tú habitualmente eres productor, sobre todo, ¿no? Estás detrás, te gusta estar detrás de los proyectos, impulsándolos, además palpándose siempre la cartera porque la tenéis en juego permanentemente. Esto es entre el notario y yo y mi mujer que me apoya y me ayuda y ponemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Y te ayudó a lanzarte a codirigir tu amistad con Paco Millán? Por supuesto. Esto quiero decir que es un empeño de mi equipo. En Producciones Cibeles, que hacemos... Pues esto para nosotros es lo que más nos gusta. Nos gusta la televisión, el entretenimiento y la televisión convencional nos permite hacer incursiones en esto. Se empeñaron en que yo tenía que dirigir algo y realmente yo tengo mis limitaciones. Creo que soy mejor productor que director y necesitaba una ayuda y la he conseguido con Paco porque me ha ayudado técnicamente a hacerlo maravillosamente. He aprendido un montón. No creo que dirija otra cosa así en breve, pero bueno, estoy orgulloso. En televisión has hecho todos los formatos. Hay una cosa que no ha llamado la atención. ¿Esto de Veraneantes qué es exactamente? Veraneantes. Es un reportaje ahí largo que hiciste... Aparentemente lleva la firma de tu productora, de Cibeles. Sí, Veraneantes. Una excursión. Veraneantes, sí, el programa nuestro que de. Perdóname que. Tienes que pensar de las tantas cosas que has hecho y no te acuerdas de todo. No, mira, lo de Veraneantes es que yo empecé haciendo. A mí lo que más me gusta es la ficción, aunque he hecho de todo. Y perdonar que me salga del guión, no he venido a hablar de mi libro, pero ahora ya que me das. Veraneantes fue la primera serie que hizo Televisión Española. Con telecámaras, con un director que se llamaba González Vergel, un mítico, Pedro Amario López, González Vergel, y era una obra de Chekhov, Gorky, Ostrovsky, no me acuerdo ahora mismo, basada en la generación, una familia que iba pasando de la guerra civil, de la guerra de Cuba a la guerra de Marruecos o de la de Marruecos a Cuba, bueno, y me estaba pensando en Veraneantes, pero este Veraneantes es un formato televisivo. Que hicimos más de precisamente con Mar y de reportajes de, uh-huh. de cómo las situaciones en verano se viven familiarmente. Uh-huh. ¿No? Has hecho también cine de ficción mucho, además. ¿Te gusta? ¿Has tocado el género, por ejemplo, el thriller en transgresión? Uh-huh. Bueno, ¿eh? Eso es otra de las cosas que estoy orgulloso. Como productor, digamos, asociado, hicimos una coproducción internacional. Una productora catalana y nosotros,
con el apoyo de Canal Sur y Televisión Española, y una experiencia internacional interesantísima. Era coproducción española, canadiense, italiana. No sé, conocer a Michael Ironside pues es algo así como mítico. Nos perdimos a Christopher Lee, de verdad. Sabéis que murió al poco tiempo, lo contactamos y no lo conseguimos, pero Michael Ironside para mí importantísimo. Bueno, una experiencia porque una coproducción internacional no es fácil. Y, ¿has hecho y el TV género movie? De thriller. Pues, el Caserón es una TV movie, que es otra. El Caserón es un largo, hecho con la Forta, por supuesto con la ayuda de Canal Sur. Y es una comedia muy, muy fresca en su momento y con actores en ese momento muy importantes. Fele Martínez, Inma Cuesta, que empezaba y a partir de ahí el tirón que dio y que está demostrando. Y nuestro gran Manuel Tallafé, que es para comérselo, ¿no? Una comedia divertida. TV Movies también hemos hecho. La última se llama La luz de Elna, que se proyectó en Canal Sur. Y bueno, es una... Pepe, una cosa buena que tienes el productor es darte el capricho de tener en tus películas a gente que te gusta, ¿no? Yo creo que es el máximo. Primero, la gente que te rodea como equipo. Es la que te apoya y te hace hacer estas locuras. Y luego, poder disfrutar de actores que nos gustan, pues claro, también los tenemos que encajar en los papeles, ¿no? Y de apostar por proyectos muy singulares como... ha ocurrido con una película que ya te ha proporcionado grandes momentos de felicidad. Yo lo comprobé directamente en Huelva, Luna Grande, un tango por García Lorca, de Juan José Ponce, Colón de Plata a la mejor película. Qué momento, ¿no? Saliendo pues sí, allí a recoger el premio. Sobre todo, como soy tan grande, ocupo todo el escenario. Eso no es mi interés, pero... Pero no, te vimos decidido, estoy... porque te pusiste a hablar allí corriendo. Hombre, no, es que de repente llamaron a Ponce y no me llamaron a mí. Digo, macho, yo he venido aquí a recoger el premio, ¿no? Y bueno, pues es una tontería, pero que sí quería recogerlo, porque yo creo que tiene mucha importancia un premio del público, no desmereciendo ningún otro. Hombre, te viene, a lo mejor una dotación económica es mejor, ¿no? Pero yo el premio del público... como lo vi en la sala cuando lo proyectamos y como el documental de verdad llega a la gente, me parece que solamente estar en la sección oficial era un premio y recoger este, pues imagínate. Te llevó la idea Antonio Ramos Espejo, según tengo entendido, y consiste en seguir la pista, la huella del viaje de García Lorca por Argentina. Claro, a partir de Antonio Ramos Espejo, aparte de, no lo vamos a recalcar aquí, maravilloso escritor, maravilloso periodista, es un estudioso de Lorca, yo creo que es de las personas que más sabe en este país. El proyecto era un poco... recorrer los plata, países donde viajó Lorca, vuelve, y encontrar nunca, bueno, pues cosas York, y también, llevarle a la gente cosas tan no desconocidas pero que se quedan en el olvido, como que por ejemplo su padre está enterrado allí, y luego ver cómo él, Federico, se forma como persona, forma su personalidad. Él sale de Granada o de la residencia de estudiantes, pero cuando llega a Nueva York es una explosión de todo, de música, de relacionarse con otras razas, el jazz, y es donde escribe Poeta en Nueva York. Entonces es ese recorrido, ¿no? Como bien dices, este es el segundo documental. Nosotros pensamos siempre con el material que había que por lo menos tres documentales tenían que salir. El segundo documental nosotros intentamos buscar la voz de Lorca. Ya la teníamos porque maravillosamente interpretada en esa relación epistolar que tiene Lorca con la familia a través de Antonio de la Torre, y no encontramos la voz de Lorca en un archivo en Buenos Aires, pero no, nos decidimos a que la voz... Pero seguís con ese empeño, si se encontrara la voz de Lorca sería... Hombre, si se encontrase la voz de Lorca, también a veces la encontramos para el tercero, casi, nos tenemos que dejar algo para el tercero, a lo mejor encontramos la voz de Lorca, pero encontramos la voz de Silvia Pérez Cruz, una versión maravillosa de un poema magnífico con una interpretación musical de Pájaro increíble. Hemos rescatado una animación que nos gusta mucho, que es un trabajo tuyo, en el documental Dame Veneno. Sí. ¿Qué la sostienes tú con Kiko Veneno, por cierto? Yo ninguno. Yo no tengo lazo, ni en mi casa me quieren.
Pero el trabajo de ese documental, esto fue de las primeras cosas que hacía yo, porque yo estoy trabajando años de montador en la Sanfoña Producciones. Esta era de las primeras oportunidades que tenía. Ya en la ciudad del Arco Iris también había animado algunos de los diseños que se habían hecho para el documental, y ya en Veneno ya sí llevé yo todo el peso de las animaciones desde cero. Pues ese Kiko Veneno trepando por la Giralda. Claro, tiene todo un rollo muy, muy kitsch, muy, muy, si te trae que fuera fresco. También los temas de Veneno tienen esa parte fresca, muy punky en cierta manera. Y la idea es esa, intentar atrapar ese pasárselo bien, que sí está dentro de las canciones. Oye, ¿punky es también La Furia de Mackenzie? Sí. Sí, un poco, ¿no? Sí, es punky y súper serio. Hay un pequeño homenaje a las Monster Movies de los 80, con pelis de talegueras con monstruos de toda la vida. Claro. Y tiene esa jugada entre... Bueno, lo que tendría que hacer ya Canal Sur es echarla alguna vez. Podemos venir aquí un día y la vemos aquí, sí. Ay, me encantaría. ¿Tú te quedaste conforme con La Furia de Mackenzie? Claro, yo pienso... Es lo que es, pero yo pienso que una película que funciona muy bien. Yo cuando la veo con público nuevo y eso, lo pasamos todo muy bien. La única intención que tuvimos con La Furia de Mackenzie fue hacer un homenaje, como espectadores que somos y amantes de la serie B, un homenaje a las películas que más nos gustaban, y lo que intentamos mayormente fue intentar hacer una peli entretenida para los amantes del género, y sin presupuesto ninguno. Sí, por supuesto, esta película, por poco presupuesto que tenga, hay un trabajazo detrás que es impagable. Pero creo que lo hicimos todo con 3.000 euros, hasta los monstruos. El actor Rubén, por ejemplo, el protagonista de Mackenzie, no solamente es el protagonista, sino también era el diseñador de los monstruos. Ya te digo, y el equipo... Hicieron falta tres directores para hacer el trabajo de uno. Os adelantaste ya a la web serie, ¿eh? Cine barato, barato, de verdad. Mira, te hacía falta tres directores. Y es curioso, porque tú eres un cinéfilo empedernido, ¿no? Porque también el Festival de Cine de Sevilla, cine europeo, tira de ti para que le hagas los... En fin, esos homenajes tan particulares que tú haces a los grandes directores europeos. Lo divertido es, como tú bien dices, yo me he criado en videoclub sin tener vídeo en casa. Mi madre se negaba que tuviera vídeo, decía, para que vean más televisión. Y digo, no puedo ver más televisión, solamente quiero seleccionar. Pero sí me he criado durante años visitando las estanterías de los videoclubs a leer la sinopsis. Y ya con los años, pues, por supuesto, hay muchísimo respeto por esos directores que han abierto la brecha del cine, pero aparte hay una cierta coña con cariño. Bueno, así empezó Tarantino, mira por dónde va. Oye, Mar, y tú tampoco paras. Tú, sin ser plantilla de la casa, resulta que estás en Canal Sur desde el principio. Bueno, pues... Se puede seguir tu huella en retratos, en múltiples en cosas programas, que se han visto en televisión. Y en imagen también, sí. Y en la báscula incluso está. Ahora estoy en la báscula, sí. Bueno, yo llevo muchos años, no sé, 15, 17 años, no sé, trabajando ahí. Y bueno, siempre hago televisión, ¿no? Los documentales me apasionan, por eso la oportunidad de hacer Soledad Miranda fue un caramelo para mí, ¿no? Y sí, de hecho, pero claro, el trabajo del guionista no se ve. Me refiero que es un trabajo que está ahí detrás, que... No se ve. O sea, que se ve después en el producto, pero que es un trabajo más silencioso. En la báscula incluso ha seleccionado al personal. Sí, en la báscula... Bueno, en la báscula trabajamos... Todos hacemos un poco de todo. A la hora del casting, pues claro, yo muchas veces me encargo de una parte del casting y otra parte a lo mejor se encargan mis compañeros. Y bueno, cada año nos encontramos con el mismo problema, gente muy desesperada por recuperar la salud y no puede hacerlo solo. Entonces, la báscula hace un trabajo de servicio público. Es un programa realmente sobre cómo comer bien y cómo encontrarse bien, aparte de que ayudemos a perder peso, ¿no? Entonces, tiene casi las mismas intenciones que este, ser un servicio social. Efectivamente. Ayudar al que lo necesita. Yo le he dicho que me seleccione rápidamente porque se casa mi hija y no voy a entrar en el... Pepe, te quiero dar las gracias, te quiero agradecer tu enorme trabajo en televisión con tu productora, con Cibeles. ¿Qué haces, por ejemplo, 75 minutos... acaparadora de tantísimas distinciones, de tantísimos premios? Solamente por eso ya te doy las gracias. Pues muchísimas gracias por invitarnos y por difundir
todo el esfuerzo del cine andaluz que Canal Sur apoya y bueno, que nos permite estas maravillosas locuras, ¿no? Y gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero alguna noche tener otro trabajo más tuyo aquí, en este programa. Encantada, seguro, estaría. Seguro. Y tuyo también, Paco Campano. Claro. Deleitenos con tus muchos saberes y tus muchas habilidades. Muchas gracias. Si son de animación, mejor, que me han gustado mucho. Y a ustedes, como siempre, amigos, les prometo mucho y bueno la próxima semana. Ya nos adentramos en el mes de diciembre, hace frío y por eso conviene quedarse en casa viendo este programa. Lo van a disfrutar mucho más así. Gracias. Si lo hacen tapaditos, mejor. Buenas noches. Adiós.